De miles de hombres y mujeres que levantaron esta comarca. Un sistema de concerto, como que preconiza el Bloque Nacionalista Galego, mejoraría a autonomía financiera de Galiza, dotaría a Galiza de auténtica autonomía financiera, porque sería administración galega quien definiese o sistema fiscal para adecuarlo a las necesidades del país, para ponerlo al servicio do desenvolvemento de su economía. Sería administración galega quien gestionase y recaudase los impuestos y luego pactaría co Estado o traspaso de una cantidad para contribuir al sostenimiento de las competencias no transferidas. Pero que además, dentro de ese sistema, en un modelo de concerto, y esto es fundamental, en esa cesta de tributos estaría un impuesto de sociedades. Mirad, en Galiza tenemos empresas potentísimas, con sede social en Galiza. Por poner un ejemplo, Inditex paga por el impuesto de sociedades en Madrid. En cambio, con un modelo de concerto, tenía que pagar por el impuesto de sociedades en Galiza. Pero mirad, si tomamos a referencia, por poner un ejemplo, do País Vasco, donde no modelo de concerto es a comunidad autónoma también quien gestiona, quien recauda o impuesto de sociedades, tienen que abonar o impuesto de sociedades, no País Vasco, no son las empresas que tienen a su sede fiscal no País Vasco, sino que tienen que abonar por la parte correspondiente todas las empresas que tienen actividad económica no País Vasco, por la parte correspondiente o impacto de esa actividad económica. Entonces, reparade que mientras Inditex tiene que pagar una parte del impuesto de sociedades no País Vasco, en Galiza, siendo una empresa con sede en Galiza, no tiene repercusión. Mientras Citroën España, que opera fundamentalmente en Galiza, pero que tenga sede fiscal en Madrid, no paga nada por el impuesto de sociedades en Galiza, en cambio en el País Vasco sí que eso tiene repercusión. Mientras Unión Fenosa, que se lucra explotando recursos naturales de nuestro país, tenga sede fiscal en Madrid, paga por el impuesto de sociedades en Madrid, no País Vasco también tiene que pagar por la parte correspondiente del impuesto de sociedades, pero no, en cambio, en Galiza no tributa por el impuesto de sociedades. En definitiva, amigos y amigas, Galiza necesita un modelo de concerto, necesita plena autonomía fiscal para que se sea Galiza quien defina las políticas impositivas, quien gestione y recaude los impuestos de los galegos y las galegas, y poder destinar esos recursos a mejorar nuestro ensino, a mejorar nuestra sanidad, a mejorar la atención a dependencia, a crear empleo en Galiza. Galiza necesita plena autonomía fiscal para que las grandes empresas que operan en nuestro país, como por ejemplo Inditex, como Citroën España, se comprometan, contribúan la parte que les corresponde a contribuir a salir de la crisis en Galiza pagando impuestos en Galiza. Galiza necesita un modelo de autonomía fiscal plena, de concerto económico, frente a otro modelo, o modelo Feijó, que con sus políticas triplicó la deuda pública de la comunidad autónoma los 3 años y medio que lleva no gobierno. Hay que escoger o concerto económico o modelo de endeudamiento de Feijó. Pero sobre todo, Galiza necesita un modelo de concerto para que os nuestros impuestos o dinero de nuestros impuestos no emigre y para poder plantar cara o recortes. Porque el actual modelo condena a Galiza a dependencia de las transferencias del Estado. Y es el principal instrumento que tengo Estado para intentar tutelar las políticas autonómicas, para intentar dictar a las comunidades autónomas o que tengan que hacer, y por lo tanto para imponer recortes brutales, recortes salvajes. Y con este modelo, a capacidad de decisión, teníamoslo nos. Amigos y amigas, ya sé que estas cuestiones son farragosas.
Ya sé que estas cuestiones son farragosas, pero son imprescindibles. Galiza necesita plena autonomía financiera para gobernarnos a nosa terra, para que o pobo galego teña as ferramentas que lle permita ser dono da súa economía e poñelo ao servicio do país, do desenvolvemento colectivo, e para plantar cara aos recortes, para apostar por políticas que realmente atendan as necesidades da maioría social. E estas políticas son posibles con vontade política, e co vosso apoio, co apoio da sociedade galega, ímolo conseguir. Moitas gracias.